Mañana sábado, a partir de las 11 horas, está la ceremonia de Asunción de Monseñor Gabriel Barba, y por ende lo que es la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, conjuntamente a la Policía de la Provincia, hemos organizado un operativo de tránsito, porque va a haber ciertas arterias que ya a partir de hoy viernes 10 a la noche se van a encontrar cortadas en su totalidad, y va a impedir la circulación por lo que son arterias aledañas a lo que es la Catedral de San Luis. Y el personal abocado, desde el punto de vista de tránsito, es todo el equipo que trabaja fin de semanas y feriado, que está compuesto por, entre los dos turnos, 20 personas, pero también hay un gran despliegue de lo que es la Policía de la Provincia, porque nosotros, digamos, a partir de esta noche ya se va a lo que es vallar todo lo que es alrededor de la plaza. No se va a poder estacionar en ninguna de las cuatro arterias que componen la plaza, o sea, Pringles, Junín, San Martín y Rivadavia. Y también los otros cortes totales que va a haber a partir de esta noche va a ser en lo que es la Pringles y General Paz, y la Belgrano y Colón. Y en lo que es alrededor de la plaza va a estar cortado por una cuestión de dejar los vehículos de emergencia, que siempre tienen que estar presentes, y donde no se va a cortar la circulación va a ser en lo que es la calle Junín y San Martín. Por esas calles se va a poder circular normalmente,